¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos encontramos en el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica y nuestra invitada es la máster Yamilet Gutiérrez Obregón, quien es profesora e investigadora de este recinto. Yamilet, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Conciencia, más bien por permitirnos a nosotros estar visitándolos aquí en el recinto de Golfito. Bueno, gracias por el espacio, ¿verdad? Y gracias por estar aquí ustedes presentes. Muchas gracias. Vamos a ver una cápsula con información de interés y ya regresamos. La ciudad de Golfito comparte su nombre con el cantón de Punta Arenas del que es cabecera. Este nombre proviene de la forma que tiene el litoral de un golfo pequeño dentro del Golfo Dulce. La ciudad nace como un puerto construido por la compañía bananera en 1938, pero se establece oficialmente hasta 1963. La componen dos partes, el pueblo civil al sur, donde se ubican los negocios comerciales, y una zona residencial al norte, más cerca del puerto. Golfito es reconocido por su gran biodiversidad, sus playas y sus parques, y ha explotado la pesca deportiva como su especialidad turística. Además, más al norte, se ubica el depósito libre, donde se pueden comprar productos libres de impuestos. Este depósito se estableció en 1990 para combatir el desempleo generado por el abandono de la compañía bananera. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 11.000 habitantes y en los últimos años ha mejorado sus índices de seguridad, desarrollo de género y desarrollo humano en general. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Yamilet Gutiérrez y vamos a hablar sobre la madre adolescente, particularmente sobre un proyecto de investigación en el cual ella es la investigadora principal, situación de salud de la madre adolescente y su hijo o hija durante el primer año de vida residentes en una comunidad urbana y otra rural de Costa Rica. Yamilet, explíquenos cómo surge este proyecto, quién toma la iniciativa, por qué desarrollar este proyecto y cuáles son esas dos comunidades con las cuales ustedes quieren hacer la comparación. Sí, gracias. El proyecto Situación de Salud de la Madre Adolescente en ambas comunidades nace, bueno, este es un proyecto que trabajo en conjunto con la doctora Lilian Marín, que es investigadora en el INISA, también enfermera obstetra. Debemos decir que el INISA es el Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Exactamente, también, claro. Entonces, en conjunto nos dimos, bueno, a partir del primer proyecto que nosotros trabajamos ya hace unos años de madre, lactancia materna acá en el recinto también, entonces nos dimos cuenta de esa situación que experimenta la adolescente mujer, ¿verdad? Y nos dimos a la tarea desde el punto de vista, uno también lo va viendo desde el punto de vista académico y las situaciones que se presentan a nivel social, de cómo el embarazo en adolescente es una situación de interés público, ¿verdad? Y no solo de interés académico, y por eso nos dimos a la tarea de plantear este proyecto y aprovechar la iniciativa que tiene la universidad de inscribir los proyectos en Vicerrectoría de Investigación. Entonces comenzamos a trabajar. ¿Cuándo surge el proyecto? El proyecto surge en el año 2000, digamos, conversaciones entre nosotras, pero en realidad a partir del año 2012. 2012. ¿Por qué 2012 y por qué la comunidad de Golfito y por qué la comunidad de Alajuelita? En ese momento estábamos hablando nosotras de que Alajuelita era el cantón con mayor incidencia de embarazo en adolescente y Golfito a nivel, digamos, rural, porque ubicamos urbana y rural. Entonces, a nivel rural, Golfito era la que tenía en ese momento el cantón con mayor incidencia de embarazo en adolescente. Tomaron los dos cantones con mayor incidencia de embarazos de adolescentes. Es correcto, sí. En el 2012. 2012, ajá. Formalmente el proyecto arranca como... Arranca con esa inquietud, ¿verdad? De ver el porqué, las razones, por qué Alajuelita y por qué Golfito. Vamos a ver, ¿la situación después de 2 años sigue siendo la misma o de una u otra forma se ha mitigado o aumentado, o qué nos podría comentar con respecto a Golfito, propiamente dicho? Bueno, específicamente en Golfito, datos, por ejemplo, del año, el primer semestre de 2014, tenemos un total de 26 madres adolescentes
y dos de ellas menores de 15 años, específicamente. Dos de ellas menores de, menores de 15 años. De 15 años. Sí, ¿y cuál era la situación hace dos o tres años? ¿Era un número entre 15 y 19, entre 15 años y 19 años, es la, como la mayor incidencia de embarazo. Pero ahora se da la situación siempre igual, entre 15 y 19 años, pero con una excepción de dos casos menores de 15 años. Ok, ¿qué proponen ustedes? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto como tal, Yamilet? Okay. Los objetivos, bueno, como primer objetivo nosotros nos planteamos pues hacer una caracterización de las condiciones sociodemográficas de cada una de las madres adolescentes, pero también identificar cuál es la situación de salud que vive esta madre adolescente en su entorno, ¿verdad? En su lugar, específicamente en Golfito. O sea, cuál es la situación de salud de esa madre adolescente. O sea, ustedes identifican a cada una de las madres adolescentes uh-huh. y le hacen una visita domiciliar. Domiciliar, sí. Nosotros partimos de una lista que nos facilitan en el EVAIS. A partir de esa lista, ya previamente todo hechas todas las coordinaciones, ¿verdad? La lista que nos facilitan, entonces nosotras nos encargamos de hacer llamadas telefónicas para ubicar a la madre adolescente y de esa forma concertar una cita para nosotras poder, ¿verdad? Entrevistarlas. ¿Cuál es la respuesta de esa madre adolescente? ¿Está interesada en conversar con ustedes? ¿Ha habido oposición? Coméntenos al respecto. Bueno, en este momento el proyecto se encuentra, todavía no hemos iniciado en el... Esa etapa, pero lo que tenemos proyectado es hacer la visita domiciliar, ¿verdad? Porque consideramos que la visita domiciliar es una herramienta necesaria en ese abordaje con la madre adolescente, específicamente en su contexto, ¿verdad? Basado en las experiencias anteriores con otros proyectos, ¿ustedes consideran que van a estar interesadas en participar en el mismo? ¿O haber oposición? O ¿qué tipo de respuesta esperarían? Sí creemos que es factible poder acercarnos al grupo de madres adolescentes. Digamos, en mi experiencia acá, en la práctica clínica que yo he estado visitando el lugar, el EVAIS específicamente, con estudiantes hemos visto la respuesta y esa necesidad. Y con referencia al proyecto anterior de lactancia materna, también vimos que hay una buena respuesta de parte de las adolescentes. Y en Alajuelita van a utilizar un número similar, 26 aproximadamente, 30, o van a trabajar con la población máxima posible? Vamos a trabajar con la población que se vea en un margen de periodo de tiempo, por ejemplo, de octubre 2014 a julio 2015. Vamos a hacer una pausa, Yamilet, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster Yamilet Gutiérrez sobre embarazo en adolescentes, particularmente en Golfito y Alajuelita. Esto no es un tema nuevo, usted puntualizó muy bien, Yamilet, que es de importancia en salud pública. ¿Qué se está haciendo en términos preventivos por parte de las instancias pertinentes? ¿Están ustedes como investigadoras satisfechas con lo que se está haciendo o no? Bueno, satisfechas por esa misma inquietud, ¿verdad? Nace el proyecto, porque yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto de satisfacción en sí, de ver que no haya embarazo en un adolescente. Sin embargo, yo creo que a pesar de todas las iniciativas que se han desarrollado a nivel del país para minimizar el embarazo en adolescente, continúa siendo, ¿verdad?, en este momento, una de las problemáticas a nivel nacional que latente, ¿verdad? Sigue, continúa. Pero entonces nos preguntamos también, bueno, nosotras como enfermeras obstetras y como investigadoras y como académicas, ¿verdad?, o como mujeres, entonces nos preocupa esa situación. Por eso preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y todo lo que se ha venido desarrollando, ¿funciona o no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿O son proyectos, o son programas, o son iniciativas que nacen ahí por nacer? Pero ¿cuál es la respuesta en sí? Y yo creo que una de las cosas que debemos considerar en este momento es tomar en cuenta a la madre adolescente en el desarrollo de iniciativas
¿verdad? Como las que se han venido desarrollando en el país. Y yo creo que la debilidad está ahí, porque la mayoría de las veces las iniciativas o los programas se desarrollan a la luz de una posición adultocéntrica y no desde la mirada de las madres adolescentes o de los jóvenes. Podríamos decir que las campañas preventivas no están funcionando. Hay que reorientarlas. Creo que se tienen que reorientar, por ejemplo, a nivel de la caja, existe un manual de atención integral en salud para la maternidad y paternidad adolescente del año 2002. Estamos hablando más de 12 años que no se actualiza, sin embargo, en enero tuve una entrevista con la enfermera obstetra de acá, de Levice, y ella me dijo y me facilitó un documento donde ya las instituciones, o sea, la Caja Costarricense del Seguro Social está replanteando ese manual, ¿verdad?, que sirve de guía para todos los profesionales que trabajan en los servicios de salud y reorienten ese abordaje hacia la atención de la madre adolescente. ¿El papel del MEP, Yamilet? El papel del MEP es muy interesante porque a nivel de colegio nosotras tenemos, digamos, a nivel de la carrera de licenciatura en enfermería tenemos el módulo de adolescente. Los estudiantes El módulo del adolescente. Entonces, es que la carrera de enfermería está dividido por módulos y según el ciclo de vida. Entonces, los estudiantes hacen una rotación por el colegio. Cuando uno se presenta en el colegio, ¿verdad?, se entera de muchas necesidades que surgen de las y los adolescentes. Y es ahí donde también hay como un espacio donde personalmente yo identifiqué esa necesidad de trabajar con los y las adolescentes, porque hay vacíos todavía a pesar de las campañas y de toda esa prevención. Hay situaciones muy delicadas que viven los adolescentes. Por ejemplo, aquí en Golfito he tenido la experiencia de compartir con la obstetra. Ella tiene una consulta de atención al adolescente los días jueves de 1 a 3 de la tarde en el colegio de Golfito para atender inquietudes. Y cuando andábamos en el colegio, conversé con dos adolescentes, ¿verdad?, sobre una visita que tuvimos con un estudiante de la Universidad de Texas. Entonces, andábamos de lo mismo, ¿verdad?, el proyecto. Entonces, le preguntábamos por qué considera ella importante el uso de anticonceptivos durante el periodo de adolescencia. Entonces, decía que era para prevenir los embarazos, pero que no, en ese caso, las muchachas pues no debían iniciar una vida tan temprana porque eran muy jóvenes, ¿verdad? Entonces le preguntábamos, ¿y por qué crees que no están aptas todavía, ¿verdad? Bueno, porque todavía no están bien formadas, ¿verdad? Entonces, cuando uno continúa conversando con ellas, entonces lo que dicen es que hay un desconocimiento aún el uso de métodos anticonceptivos. Y la otra barrera es el acercarme a los servicios de salud, donde vamos a encontrar muchas veces un personal, ¿verdad?, que pone barreras cuando llega una menor de edad a solicitar, ¿verdad?, el método para planificar. No hay una buena coordinación entonces entre el Ministerio de Educación Pública y el sector salud. ¿Podríamos concluir categóricamente eso, Yamilet? Podríamos decir que hace falta que haya una mejor coordinación entre el Ministerio de Educación y los servicios de salud. ¿Es una propuesta de ustedes como proyecto de investigación subsanar este vacío que estamos teniendo entre los entes rectores en esta materia? De alguna manera sí, es una propuesta que estamos haciendo, que esto venga a ayudar en la construcción de políticas, ¿verdad?, o programas que se dirijan a la población adolescente, de manera que ayude a mitigar eso y se reconsidere, ¿verdad?, el saber de los jóvenes, en este caso. ¿Cuál es el procedimiento cuando una de estas madres adolescentes se da cuenta que es embarazada? Me imagino que hay un ocultamiento por meses. ¿O no ocurre así en Golfito? Sí, claro. Lo hemos vivido, por ejemplo, cuando yo hago supervisiones, práctica clínica en el hospital, uno se da cuenta, uno conversa con las adolescentes y los primeros días es de susto. Tiene, ¿verdad?, pánico. Pánico, claro, porque ellas inician una vida sexual activa, pero sin protección. Y entonces ese refrán de que a mí no me va a pasar, ¿verdad?, está ahí en su contexto, ¿verdad?, en su cabecita, de que no, a mí no me va a pasar. Entonces lo iniciamos.
Y se lo ocultan a los padres porque la sonada que viene es tremenda. Es duro para ellos. Y casualmente ellas, quiero preguntarles, en términos generales, ¿cuál es la reacción de los padres? ¿De apoyo o rechazo? En algunos casos es de apoyo, en otros situaciones que nos hemos dado cuenta, sí es muy particular. Aquí en Golfito tuvimos una situación, bueno, conocí un caso de una madre adolescente que se embaraza de la persona que fue del peón, digamos, pero los papás lo vieron como una situación, bueno, cómoda y se mantuvo, ¿verdad? Se le dio el apoyo. Pero en otros casos, sí, las madres son duramente, ¿verdad?, cuestionadas, no solo por su familia, sino por la gente a su alrededor. Claro. Vamos a hacer una segunda pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos conversando con la máster Yamilet Gutiérrez sobre el problema, realmente lo es, un problema de salud pública que representan las madres adolescentes en Golfito y Alajuelita. Una vez que esta adolescente reconoce que está embarazada y lo comunica, me imagino que en primera instancia a sus padres, ¿qué institución apoya a nivel nacional? ¿Qué institución le da apoyo a esta persona? Sí, gracias. Por ejemplo, conversaciones que he sostenido con algunas adolescentes embarazadas de acá que asisten al colegio de Golfito. Por ejemplo, la primera persona que se entera, ¿verdad?, obviamente va a ser ella, pero a quien le comunica es a las personas que están más cercanas a ella. ¿Y quiénes son? Son sus amigas, ¿verdad? Y después, conforme avanza el embarazo, no hay otra salida y tengo que comunicar, ¿verdad?, a mis papás, a la persona encargada de mí, ¿verdad?, en ese caso. Yo me imagino que el padre biológico es una de las personas que se enteran de último. Son las personas, sí, pero y lo más delicado de esto es que la mayoría son varones mayores de edad. Mayores de edad. Mayores de edad. ¿Eso es un fenómeno particular de Golfito? No, eso es a nivel nacional. A nivel nacional, general también. Sí, es a nivel nacional, exactamente. ¿Y qué instituciones entran en juego inmediatamente que se sabe que está embarazada? Bueno, hay una serie de requisitos, pero si me los preguntas en este momento no los tengo así como muy puntuales, ¿verdad? Pero sí tengo claro que el Instituto de Mixto de Ayuda Social, el IMAS, ¿verdad?, es una de las instituciones acá en Golfito que les brinda ayuda a las adolescentes. Pero en el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, en una conversación que yo sostuve con la trabajadora social, ella me decía que también las adolescentes deben cumplir con ciertos requisitos para hacerse acreedores de una cuota mensual de 20,000 colones. De 20,000 colones. ¿Y cómo perciben las madres adolescentes esos 20,000 colones? ¿Cómo lo perciben? Yo lo percibo que es extremadamente poco, no ayuda en nada, pero ¿cómo lo perciben ellas? Te quedo debiendo la respuesta, porque hasta ahí no he llegado a indagar, ¿verdad?, cómo lo perciben ellas. No, sí. ¿Podría eventualmente representar, o sea, significar lucrativo, o sea, tener los 20,000 colones, entonces que quieran? Cuando la puede ser contraproducente, lo que estoy pensando. Sí, claro, porque se... O sea, significa una ayuda momentánea, pero bueno, ¿cuántos son 20,000 colones, verdad? De ayuda para sostener, ¿verdad? Correcto, en el contexto. Volviendo a eso que usted me comentaba de que los padres biológicos son mayores de edad, eso está tipificado como un delito. Es un delito. ¿Qué se procede a hacer? Bueno, cuando yo conversé con la trabajadora social exactamente en el PANI, ella me decía que muchas veces se inicia la denuncia. Pero, ¿verdad?, se llega a una conciliación con la persona y al final la adolescente, quien es la que tiene, digamos, como el poder en ese momento de continuar la denuncia, muchas veces la rechazan porque hay debilidades, y lo voy a decir sin temor, hay debilidades en la institución de mayor fuerza porque lo llevan a la corte, ¿verdad? Y ahí hay ciertas debilidades que se presentan en esa organización que no deja continuar el proceso iniciado de demanda. O sea, no, es muy delicado esa parte. No le entiendo lo de debilidades. O sea, hay influencias, exacto, por parte de algunas personas para que el proceso no continúe. Para que no continúe el proceso, pero eso ya se ha... ¿Y eso se ha denunciado abiertamente? Porque eso no puede ocurrir.
No hay denuncias en ese sentido. No. Me veo obligado también a preguntarle si están relacionados estos embarazos de adolescentes con pobreza y marginalidad, Yamilet. Bueno, los casos que conozco específicamente en Golfito, hay una situación socioeconómica baja para estas adolescentes de las familias. Claro que sí hay una correlación, y entonces esta correlación de situación socioeconómica baja te lleva a, también a una situación de marginalidad, ¿verdad? Y por ende todas las implicaciones que trae eso para la madre adolescente. ¿Cuál será la situación de la abuelita? No saben ustedes. No, en este momento no tengo el dato. Los expedientes que tienen no han... No hemos tenido acceso a los expedientes. Porque esa visita domiciliar, usted me imagino que realizan una sí, pero una cuando iniciemos ya el trabajo de campo, que no hemos... Y el trabajo de campo inicia pronto. En enero del 2015. En enero del 2015. ¿Cómo reclutar a las de la abuelita? ¿Ustedes piensan analizar el 100%, bueno, no el 100% porque no lo logran, pero el máximo número posible de personas, madres adolescentes en Alajuelita también, basados en la información de Levice, igual que aquí? Sí, también, digamos, nosotros tenemos un periodo, por ejemplo, octubre 2014, julio 2015, entonces todas las embarazadas que llegan en este periodo de tiempo, serán incorporadas en la muestra para posterior análisis. ¿Cómo perciben las comunidades el papel de la Universidad de Costa Rica en términos generales, Yamilet, y particularmente con este proyecto? Bueno, las visitas que he hecho con la compañera doctora Lilian Marín en Alajuelita y aquí en Golfito, en realidad lo ven como un aporte, como una estrategia que puede ayudar, digamos, en cierto modo, en esa atención o abordaje a la madre adolescente. O sea, ¿qué nuevas formas de abordar para minimizar, ¿verdad?, la incidencia de embarazo en adolescente? O sea, lo ve en forma positiva, digamos, la participación de la Universidad de Costa Rica. Sí, a pesar de que hemos tenido, ¿verdad?, ha costado un poquito las coordinaciones, los permisos, ¿verdad?, hay anuencia, a partir de esa anuencia, porque nos dan el permiso, yo creo que hay un compromiso. ¿Qué tipo de permiso se refiere usted, digamos, los del Comité de Bioética? Todo lo que tiene que ver con la coordinación con el Comité de Bioética, tanto a nivel local como a nivel del CENDEIS, ¿verdad?, de la Comisión de Bioética del Centro Estratégico. ¿Y tuvieron que pasar ustedes por toda la burocracia que eso significa? Sí, estamos hablando más de casi... Un año. Fácilmente. Pero sí. Bueno, finalmente lo lograron, puesto que ya el proyecto... está en desarrollo. El mismo termina en el 2016. Está y usted me dice 2016. Que la muestra terminan de escogerla o seleccionarla en el 2015. Ajá. Desde 2015 al 2016 es puro análisis e interpretación de resultados, divulgación y comunicación. Pues sí, eso es lo que tenemos proyectado, ¿verdad? Pero esperemos a llegar a ese momento para lograr la meta, ¿verdad? ¿Y la divulgación la van a hacer en forma, digamos, la comunicación de los resultados en primera instancia la van a hacer con las personas participantes del proyecto? La hacemos con las personas que participan, luego lo hacemos a nivel local, digamos, Golfito o Alajuelita, digamos, en este caso, en el recinto Golfito, lo hacemos la comunicación y posteriormente sería la publicación de los artículos. Y luego sí, digamos, talleres donde se informe no solo a las personas de la comunidad, sino a todas las diferentes instancias, Ministerio de Educación Pública, sector salud, IMAS, el PANI, y también debe incorporarse algunas instancias judiciales. Yo creo que ese tema que usted me mencionó aquí me dejó realmente perplejo. Claro, y algo interesante del proyecto también es que ha servido de base para que aquí a nivel del recinto de Golfito un estudiante se desprenda el trabajo final de graduación de ese estudiante. Entonces sería, yo creo que eso lo rico también. Eso sería importantísimo, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, Yamilet, por compartir esas experiencias con nosotros y desde ya muchos éxitos con este importante proyecto también. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.